La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a decir. Buenos días, querida teleaudiencia. Estamos nuevamente en el aire, gracias a esta importante programadora y al maestro Rafael Ávila, que nos ha brindado la oportunidad, de llegar a todos sus hogares, esa gran audiencia, y ya empezamos a recibir llamadas de diferentes regiones del país, de Bucaramanga, por allá en un sitio donde se prepara la mejor comida de Santander, el restaurante de Mamamillo. Para ella un saludo cordial, muy fraternal, y que siga preparando ese exquisito plato de aire, mar y tierra. Ya se pueden imaginar ustedes el efecto y la exquisitez de ese plato. En el día de ayer se celebró la fiesta de los educadores en el Club del Departamento, la presencia masiva de educadores y educadoras, viejos amigos, educadores que han forjado las diferentes generaciones en el departamento del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Igualmente se celebró un evento importantísimo. No somos enemigos de la ciencia ni la tecnología. En el Centro Cultural de Cali se celebró nada menos que el Día Internacional de Internet, y pudimos observar allí la habilidad, la sapiencia con que los jóvenes manejan todo lo que son las TIC, Wi-Fi, videos, juegos, Happy Lab, Workshop, etc. Realmente consideramos que estamos en una etapa en donde la pedagogía y la educación deben renovarse y abrirle espacio sin miedo a estos nuevos elementos tecnológicos. Es importante en materia cultural recordarles que se cumple el 160 años del aniversario del natalicio de ese gran héroe, pedagogo, escritor cubano, José Martí. Es la vigencia de su pensamiento, el acto conmemorativo, es el día martes 21 de mayo en el auditorio de la Universidad Libre. A propósito, celebramos y felicitamos la llegada a la rectoría de la Universidad Libre Seccional Cali del doctor Libardo Orejuela. Como ustedes saben, el doctor Orejuela es un pedagogo de larga trayectoria, es un escritor consumado, aproximadamente 20 obras le han hecho aportes importantes a, no solo al derecho, a la pedagogía, a la historia y a la cultura. Recordamos que el conferencista es el doctor Carlos Rodríguez Almaguer, es un poeta, ensayista, jefe del Centro de Documentación del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. Entonces están invitados todos y todas a la conmemoración del 160 aniversario del natalicio de José Martí. Entre otras cosas, es un pensamiento muy profundo. Aquí hemos seleccionado algunas frases para que ustedes no solo analicen la profundidad de su pensamiento, sino los aportes. Dice el maestro Martí: la gratitud, como ciertas flores, no se da en las alturas, y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. Dice también: el que tiene un derecho no obtiene el derecho de violar el ajeno para mantener el suyo. Nos recuerda también el maestro Martí: el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito sobre sus obras. Dice el maestro Martí: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Dice él: hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que el amor, la amistad no es más que el amor. Y dice también: la libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. La libertad no puede ser fecunda para los pueblos
que tienen la frente manchada de sangre. Nos hace reflexionar sobre la realidad nuestra, un conflicto de 60 años en donde la única víctima ha sido el pueblo. Precisamente le preguntaban al maestro Paul Valéry cómo definía la guerra y él decía simplemente, es una masacre entre seres humildes que no se conocen entre sí para beneficio de seres poderosos que sí se conocen pero que no se masacran. Y finalmente nos dice el maestro Martí, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. También queremos de manera muy especial recordarle a quienes fuimos amigos, admiradores de la obra del maestro Enrique Buenaventura, que hay una programación que va de mayo a junio, titulada en el TEC, Teatro Experimental de Cali, Vamos, me dije, con lo mejor del teatro buenaventuresco. Este homenaje al maestro Enrique Buenaventura, que le dio la dimensión universal mediante la creación colectiva al teatro colombiano. Recordemos que para el día 23 hay un programa muy especial que se repite el viernes 24, sábado 25, música y danza en el teatro buenaventuresco y la función crónica. Recuerden que Crónica es una hermosísima obra de su autoría que narra todos los episodios que tienen que ver con el periodo del descubrimiento, como decía un maestro barranquillero, es mejor hablar del encubrimiento de América y el proceso de conquista, con todo el periodo y la etapa sangrienta que eso conlleva. Recuerden, el jueves 23, viernes 24 y sábado 25, el Teatro Experimental de Cali. Y, igualmente, dentro de la programación, es bueno invitar y que vamos a asistir a la presentación del tenor del Reino Unido, Daniel Norman. Es acompañado por el piano y Sueños y Alucinaciones de un grupo importante de cámara. Recuerden, en la sala de Confandi, el día 25 de mayo. En el día de ayer se realizó en la plazoleta del CAN, con el auspicio de la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, un evento importantísimo, público, para reivindicar los derechos de la mujer y de la población LGTBI. Desafortunadamente tenemos que decir que en Cali se presenta el mayor número de actos de violencia, casi un 37% de actos de violencia contra las trabajadoras sexuales y la población LGTBI, que también tiene sus derechos. Recordemos cómo en diferentes países, en Francia, en Argentina, también en Portugal, ya no solo han sido reconocidos como actores importantes de la sociedad, sino que sus derechos han llegado hasta el beneficio del matrimonio entre parejas de esta población. También se realizó en este evento un acto que explica lo relacionado con el acceso de las mujeres víctimas de violencia al Sistema General de Seguridad y Social en Salud. La mujer tiene derechos, es importante que la mujer cabeza de familia, la mujer trabajadora, se le reconozcan estos derechos. Precisamente el sábado anterior, como un homenaje a las madres, prometimos la presentación de un documental sobre las madres de la Plaza de Mayo. Esperamos en la segunda parte del programa presentarles este video. Finalmente, en el aspecto cultural, de manera muy especial, la Secretaría de Cultura, nos envía las convocatorias departamentales de proyectos artísticos. La fecha de apertura fue el 7 de mayo, el cierre el 7 de junio. ¿Y quiénes pueden participar? Personas naturales y jurídicas, privadas, artistas, artesanos, gestores culturales, comunidades LGTBI,
comunidades afrodescendientes residentes en el Valle del Cauca. ¿En qué áreas pueden participar en esos proyectos? Estímulo a la creación e investigación, difusión y comunicación, creación de nuevos públicos, fortalecimiento de actores culturales y en las subáreas de artes escénicas, artes visuales, música, danza, literatura, medios de comunicación cultural y cinematográfica, historia, artesanía, garantizando el acceso a los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades. Entonces, todos y todas los artistas o creadores y trabajadores culturales tienen la oportunidad de inscribir sus proyectos y desde luego pues es una forma de hacer visible el trabajo que desafortunadamente en otros espacios no tienen esa posibilidad. Esta presente convocatoria se hace en concordancia con la Ley de Cultura, la Ley 397 del 97. Entonces, ya saben, cualquier información pueden ampliarla en la Secretaría de Cultura y Fondo Mixto, teléfono 620-000, extensión 2405 y 2124. Hoy tenemos la presencia de dos distinguidísimos invitados, el, digamos, compañero Rodrigo Vargas, y tiene el apoyo también de otra investigadora en materia de derechos humanos, que es Diana Patricia Salazar. Ella nos hace los aportes de la parte de videos, es muy importante el contenido, pero para nosotros es un honor tener en este programa tanto al compañero Rodrigo Vargas, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos, y con el apoyo de Diana Patricia Salazar, quien también forma, al igual que este servidor, del Comité Permanente de Derechos Humanos. Entonces, mi querido Rodrigo, bienvenido. Sin antes decirle que para nosotros es un orgullo estar en este canal con el maestro Rafael Ávila, que es un demócrata, es un periodista que aprecia el trabajo de investigación, una visión diferente a la visión que tradicional y oficialmente se presenta respecto a los derechos humanos. Tiene usted la palabra y el saludo que le pueda brindar a esta audiencia. Rodolfo, a todo el equipo de colaboradores, camarógrafos, a toda la audiencia y televidentes en general, que sé que son muchísimos. Realmente no podemos pasar desapercibido esta instancia que nos permite usted, Rodolfo, como director de este prestigioso medio, para plantear que desde un punto de vista democrático y participativo, creemos que desde estos escenarios de participación popular se está creando conciencia y ante todo se está creando democracia. Creemos que estos espacios que a nosotros nos limitan, los que tenemos una voz discordante del estado de cosas que están presentándose en el país, consideramos, Rodolfo, que ustedes están contribuyendo altamente a la democracia de este país con estos medios tan importantes. Reciban todos ustedes, en nombre de los integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Valle del Cauca, un fraternal y afectuoso saludo a todos ustedes y a la audiencia en general. Sí, antes de seguir, queremos anunciar y saludar la presencia del doctor Orlando Riascos. Como ustedes saben, el doctor Orlando Riascos es un hombre progresista, es un hombre consecuente con la realidad y lo tendremos posteriormente, pero desde ahora le damos la bienvenida al doctor Orlando Riascos. Rodrigo, estamos deseosos de que usted nos haga una radiografía objetiva de la realidad de los derechos humanos en Colombia. Sí, Rodolfo, plantearnos que hoy los derechos humanos en Colombia se respetan es una utopía. Creemos decirle a la opinión pública que a estas alturas de la vida no se ha esclarecido el tema del genocidio político en contra de la Unión Patriótica, el tema del exterminio en contra de muchos hombres y mujeres demócratas del país, dirigentes sindicales, dirigentes agrarios,
que hoy en la actualidad o en la actualidad no se ha todavía esclarecido quiénes fueron los determinadores y los ejecutores de estos crímenes selectivos. Entonces, hablar hoy de que los derechos humanos en esta época ha habido un avance progresivo, nosotros nos atrevemos a plantear que no es cierto. Hoy usted como periodista, Rodolfo, sabe que hay más de 90 periodistas amenazados, que hace pocos días el cronista de la revista Semana fue víctima de un atentado que milagrosamente salvó su vida. Y hoy vemos cómo aquellas personas que están desde los medios de comunicación, que tienen una postura crítica y objetiva con el tema de la realidad de los derechos humanos, están siendo estigmatizados, están siendo perseguidos. Hablemos de Holman Morris, hablemos de tantos hombres y mujeres, como el caso del el periodista Guillén, que está siendo señalado por el gobernador de La Guajira por una serie de investigaciones que se están haciendo. Ni qué decir de los directivos sindicales, de los luchadores que están promoviendo desde la opinión sindical una visión de denunciar los atropellos que se vienen presentando por parte de las empresas transnacionales y por parte de aquellos monopolios que detentan el poder económico en el país. Fundamentalmente, nosotros hoy, como defensores de derechos humanos, venimos de un oprobio en el tema de la justicia. Venimos de un juicio político, un juicio que se le ha hecho a un gran dirigente popular de Barranca Bermeja, a un defensor de los derechos humanos, que ha sido condenado por la justicia colombiana a 18 años, me refiero a David Ravelo, una persona que siempre ha estado comprometida con el tema de la promulgación, de la difusión, de la educación, el tema de derechos humanos, y que el único delito que ha cometido ha sido servirle a la comunidad. Nosotros desde el Comité Permanente del Valle del Cauca estamos rechazando profundamente esta condena que se le ha impetrado a David Ravelo, y creo que estamos haciéndole un homenaje a este compañero que ha sido pues encarcelado hoy en las mazmorras del Estado. Ni qué decir de la situación que se presentó con los dirigentes agrarios del Tolima, del dirigente de Fensuagro a nivel nacional, Guillermo Cano, que fue detenido con otras 6 personas después de haber participado en la multitudinaria movilización del 9 de abril en Bogotá, después de haber participado en conjunto con algunos integrantes del Comité Permanente en el foro sobre participación política que se hizo en la capital de la República el 30 de abril. Entonces nosotros decimos que la situación de derechos humanos, Rodolfo, es una situación caótica. Nosotros estamos viendo cómo en Campos Rubiales, en la parte de lo que tiene que ver con el desconocimiento del tema laboral por parte de esta multinacional canadiense, se atropella directamente el tema de los derechos humanos, y en el marco de la ley 1453 o ley de seguridad ciudadana se está parando el SMAT para agredir cualquier movilización reivindicativa por los derechos. Acabamos de asistir al paro cafetero, al paro de los cultivadores de papa, cómo fue reprimido brutalmente por parte de los miembros del SMAD en el marco de la ley 1453 de seguridad ciudadana. Entonces, Rodolfo, la situación de derechos humanos en el país es supremamente grave, y planteamos que hoy el tema del desplazamiento forzado, cuando nosotros decimos en los diferentes foros, en los diferentes escenarios, que el tema del desplazamiento, estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas, creo que ese margen hace muchísimo rato ya pasó. Hoy se está desplazando muchísimo más gente que en los otros años, porque los megaproyectos, los grandes proyectos de los monopolios internacionales siguen desplazando selectivamente a las comunidades que están de pronto en predios donde se aplican los megaproyectos. Sí. Rodrigo, ¿qué explicación se le puede dar a la opinión pública cuando existe una resistencia de ciertos sectores, incluyendo la chiquita Bran, la bananera, que tuvo que pagar una suma de 25 millones como multa por el apoyo a los grupos de autodefensa? ¿Cómo se explicaría la resistencia a que se desclasifiquen todos los documentos relacionados con su quehacer en la costa norte colombiana? ¿Qué puede estar detrás de eso? No, es que hay demasiados intereses, y el tema de la chiquita Bran pues tiene pues un contexto histórico
que viene pues desde 1928, cuando la masacre en Ciénaga Magdalena, toda una serie de situaciones que se han venido planteando desde esa cuando irrumpen los capitales extranjeros para cercenar la posibilidad de que haya un desarrollo en el tema nacional. Hoy consideramos que el tema de la Chiquita Abraham no se ha resuelto como debería haberse resuelto, y consideremos que la impunidad en el tema del desplazamiento está allí latente. Hoy fundamentalmente nosotros consideramos que la llegada de estas transnacionales a desplazar a los campesinos, a los indígenas, a los citadinos de las diferentes regiones, en la práctica decimos que es una política orquestada por el Estado colombiano, y fundamentalmente por acción o por omisión están las fuerzas del ejército colombiano comprometidos con el tema de las violaciones, con el tema de las desapariciones y fundamentalmente con el tema del desplazamiento. Esto no es, Rodolfo, una política aislada, sino que es una política muy bien orquestada, sistemática, que en últimas ha contribuido en el tema de la expropiación de los territorios de las grandes poblaciones campesinas. Claro, indudablemente, ahí lo están viendo, un hermoso video documental, periodismo investigativo, y gracias al comité que hoy lo presenta, cómo las grandes extensiones de tierra que le han sido arrebatadas a los campesinos hoy están convertidas en macroempresas, macrocultivos de aceite, de palma de aceite, ¿no? Entonces, ¿qué explicación podría darle usted allí complementariamente al video? Hay una cuestión, Rodolfo, la situación de las 5 locomotoras económicas de Juan Manuel Santos tienen uno de los componentes fundamentales de esas locomotoras, lógicamente sabemos que es el tema de la minería, pero dentro del tema de las locomotoras, la segunda locomotora tiene que ver con el tema de la agricultura, y no es la agricultura de los productos de pan coger, sino la agricultura que está implicando el tema de los grandes territorios de productos como la teca, la palma aceitera, el caucho y lógicamente la caña de azúcar. Lógicamente el gran beneficiado con el tema de estos macrocultivos es la banca, y fundamentalmente, lo digo a riesgo de mi beneficio personal, es que los grupos paramilitares son los grandes beneficiados con esta situación de estos megacultivos. Bueno, vamos a ver si allá desde el maestro que nos apoya nos da otras imágenes con el sonido para que la teleaudiencia pueda apreciar el contenido de ello, ¿no? Entonces, vamos allá desde el control a la que históricamente se han visto expuestos quienes pertenecen a este sector. Componente Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados. La Secretaría de Cultura y Turismo desarrolla procesos de formación artística y cultural dirigida a población víctima del conflicto. De Palma, si se puede llegar a esos acuerdos con las comunidades, porque la verdad es que aquí tierras tituladas creemos que no pasan de 40.000 en toda esta cuenca del Atrato. Entonces, para poder llegar a una frontera de esa naturaleza se necesitan unas reglamentaciones adicionales a la Ley 70 que las estamos esperando. Y en segundo lugar, unos programas de asociación de comunidades y empresarios acompañados por el gobierno y la comunidad internacional. Yo aprovecho para que por intermedio de ustedes se nos permita llamar a la comunidad internacional para que estos proyectos se apoyen, como mínimo, trayendo capital y asociándose, o en segundo lugar, comprándonos los productos. No, pues el inicio de Las Palmas fue muy sencillo, fue un principio bastante duro porque hubo muchas desapariciones y hubo mucha sangre que correr, porque esto era un territorio de la guerrilla. Y entonces, para iniciar Estas Palmas, en veces teníamos que ir trabajando atrás y los soldados adelante, y cuando se formaban los encuentros, nosotros salíamos atrás y los soldados enfrentaban el problema para poder seguir adelante trabajando. Esto fue un principio muy duro. Entonces, Rodrigo, en su calidad de presidente
del Comité Permanente de Derechos Humanos Regional Valle del Cauca, a manera de conclusión, ¿qué le puede agregar con relación a algo concreto? Es la restitución de tierras. Rodolfo, la restitución de tierras es una, decimos nosotros, es una pantomima que se ha planteado, no es una restitución real para suplir el oprobio que se ha planteado con el pueblo colombiano. Hoy ustedes saben que las personas que están luchando, se han tomado las banderas de la restitución de tierras, están siendo señaladas, estigmatizadas. Recuerden que el año pasado fue asesinada esta gran lideresa de Antioquia por estar luchando por el tema de la restitución, por el tema del retorno. Pero nosotros hablamos que el retorno no se puede dar en Colombia cuando no hay las garantías suficientes para hacerlo. Y sobre todo donde la estructura paramilitar que ha desplazado a los campesinos se mantiene intacta. Entonces nosotros decimos que se le plantea, el gobierno de Santos plantea como uno de los elementos de un gran avance el tema de la restitución. Pero nosotros sí consideramos desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado que esta restitución no es la que debe ser, la real, porque no encontramos garantías para aquellas personas que quieren volver. Y fundamentalmente, vuelvo y le reitero, es que los grandes perpetradores del desplazamiento han sido los grupos paramilitares. Lógicamente, esto ha sido orquestado por algunos elementos que hacen parte del Estado. Entonces, la restitución debería darse en condiciones objetivas, reales y de garantías, pero en la realidad no se está dando en este momento, Rodolfo. Muchas gracias. Y algo que nos permite usted reflexionar, lo que decía Norberto Bobbio, ¿no?, que es la oposición la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Ustedes saben, mi querido Rodrigo, Diana y demás compañeros del comité, que siempre tendrán un espacio, porque este es un espacio de periodismo independiente, crítico, investigativo, y sin sectarismos queremos mostrarle a la teleaudiencia una forma diferente de la realidad de nuestro país. Entonces le agradecemos mucho y vamos a invitar ahora a nuestro querido amigo y gran dirigente Orlando Riascos, exsecretario de gobierno, un hombre que viene de los sectores más humildes, tanto que es egresado de uno de los colegios insignias de la lucha estudiantiles de Cali, que es el INEN, Jorge Isaac de Cali. Entonces, vamos a antes de presentarlo, vamos a ver brevemente algo que le habíamos anunciado, en homenaje a todas las madres, no solo de Cali, sino del mundo. Y estas madres son las madres de la Plaza de Mayo. Tuvimos la noticia de que uno de los dictadores y genocidas de Argentina falleció, sin embargo quedó en deuda, como están en deuda muchos violadores de derechos humanos que están gozando de buena salud y de sus capitales. Entonces vamos a ver una parte de ese video y le damos la entrada al dirigente Orlando Riascos. Maestro. Había una vez un país con nombre de mujer. La muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños y acorralando a la vida. En ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. La historia suele ser infinita. ¿Cómo contarla? Habría que hablar de un siglo XX cambalache que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos. Alguna ilusión de tiempos mejores seguida por décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona. Ese gobierno fue tumbado el 16 de septiembre de 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre.
Meses antes, los golpistas ya habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades o mejor distribución de la riqueza era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña. En 1956, aquella dictadura fue pionera. Secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba. Poco después, en una pequeña isla del Caribe frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa y, claro, gatillaron sus armas junto a las de todo el continente. Aquí siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se tumbaban entre ellos en nombre de la lucha contra el socialismo, mientras las Fuerzas Armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país. Frente a eso, crecía la resistencia. La resistencia de quienes no se resignaban al silencio, a la proscripción ni al olvido. Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución cubana fue fusilado en Bolivia cuando quiso extender la revolución por todo el continente americano. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. En la Argentina, las dictaduras seguían tropezando con la resistencia. Hubo un cordobazo. Un rosariazo. La juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Ante esto nacieron las organizaciones guerrilleras. Tal vez esta historia haya que comenzarla a contar entonces en 1972. El 22 de agosto en Trelew hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos con el falso pretexto de un intento de fuga. Indefensos. Los tres que sobrevivieron contaron la verdad. Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro. Matar, pero sin evidencias. Las movilizaciones populares, fundamentalmente protagonizadas por la juventud, empezaban a ser gigantescas y en 1973 la vida pareció cambiar. Cámpora ganó las elecciones. Del penal de Villa Devoto. En este momento, en las puertas, una gran manifestación pugna por entrar. Aquí se vive un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en las celdas. Pero la ilusión no duró demasiado. Comienza una danza alucinada. Vuelve Perón. Ezeiza. Las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Cae Cámpora. Asume las Tiri. Yerno de López Rega. López Rega, ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social y astrólogo esotérico. Concentró cada vez más poder. Lastiri llama a nuevas elecciones que gana Perón, quien 8 meses después muere y asume la presidencia del país Isabel Martínez de Perón, su esposa.
La sociedad miraba aturdida. El sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha para crear un monstruo al que llamaron Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Se multiplican los asesinatos. Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo. Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956, emblema de la resistencia peronista. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba, entre tantos otros. Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido una premonición. Los fusilamientos de Trelew fueron la segunda parte. La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso. Miles de masacres como las de los basurales de José León Suárez, miles de fusilamientos como los de Trelew y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad. Eso fue la dictadura militar. La máquina de matar, corregida y aumentada al infinito. Lo llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Fue hace exactamente 30 años. Escuchemos. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Como nunca, más que nunca, la muerte andaba suelta, perseguía a los sueños, acorralaba la vida. Pero esta vez, además, inventaron la acción más perversa, más cobarde, la más terrible que alguien pueda imaginar. Los perseguidos iban a desaparecer. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. Y el próximo sábado presentamos la segunda parte de este importantísimo documental, porque el papel de la mujer no ha sido ese papel pasivo de ama de casa, de esposa. El papel de la mujer ha sido un papel históricamente trascendental. Las madres de la Plaza de Mayo son el mejor ejemplo del papel comprometido y determinante de la mujer en la construcción de democracia en cualquier parte del mundo. Por eso hemos querido rendirle este homenaje de una manera diferente. No nos olvidamos de ser románticos, cariñosos, poéticos, ¿no? Pero sí queremos exaltar esa parte trascendental de la mujer. Para ellas, en su mes, queremos rendirle este homenaje como protagonista de la historia. Bueno, pero tenemos aquí al doctor Orlando Riascos. Decíamos que es un dirigente cívico, social, del movimiento del doctor Angelino, formado en la educación popular y pública. Decíamos que es egresado del Colegio INEN, Jorge Isaac de Cali. Él ahora en su presentación nos recordará esas épocas de liderazgo estudiantil que llevó a que la educación... El joven estudiante tuviera un papel protagónico y también es egresado de la Universidad del Valle. Bienvenido, doctor Orlando Riascos. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a usted, a todos los televidentes. Y muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a conversar sobre temas tan importantes de Cali, el Valle del Cauca y el país. Doctor Orlando, en su opinión, ¿cuál es la realidad política? Estamos ahora
frente a un proceso de paz muy importante. Estamos en un año electoral y sobre todo que indudablemente quienes creemos en la paz, creemos que el posconflicto marcará el destino del futuro colombiano. ¿Cuáles son sus opiniones frente a esos tres aspectos? Yo diría que paradójico lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Hay una confrontación, digamos, social, hay una confrontación militar, pero también se está hablando de diálogo, se está negociando el tema de la paz, tema del cual avalo y me parece muy importante que se esté hablando con la guerrilla de la FARC, que ojalá se inicie un diálogo con la guerrilla del ELN, porque necesitamos eliminar la violencia a todo nivel. Paradójico también, porque las bandas criminales siguen actuando, porque hay violación de derechos humanos, aunque hay mejoría en esos aspectos, porque se siguen impulsando reformas sociales, digamos, el tema de la restitución de tierras, el tema de la ley de víctimas, pero también, digamos, porque la reforma de la salud no funciona, porque no hay una reforma integral al tema de la justicia. Entonces hay una Colombia muy paradójica, porque por un lado parece que avanzáramos, pero por otro lado uno ve cifras muy significativas que nos dicen que no, y el tema de la pobreza, el tema de la miseria. Entonces es un país complejo, paradójico, por ejemplo, hoy, que quienes han sido enemigos durante tantos años, el presidente Santos y la guerrilla de la FARC, hoy estén sentados y estén hablando juntos de reelección. Entonces son cosas muy paradójicas. Quienes antes eran amigos y se eligieron juntos, Santos y Uribe, hoy son los grandes contradictorios, pero ambos son de la derecha. Entonces en ese país pasan cosas muy paradójicas y resulta que uno dice, bueno, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están los sectores populares? ¿Dónde está la gente pronunciándose? ¿Dónde están los demócratas? Yo creo que cosas que usted menciona aquí muy importantes, por ejemplo, el tema de los profesores. Yo creo darle felicitaciones a todos los profesores y profesoras que precisamente celebraron esta semana el Día del Profesor. Está haciendo también alusión a las Madres de Mayo, haciendo alusión a todas las madres que el domingo pasado celebraron su día. Hay que pensar en ellos porque son gestores de vida. El profesor, el educador, una persona que está transformando la sociedad y nuestras madres son las que dan origen a la vida. Entonces son cosas que en ese país pasan y que deben pasar. Yo también siento, digamos, mucha alegría, Rodolfo, por lo que está pasando en Cali hoy, porque ayer tuve la oportunidad de ir a la Avenida Colombia y mirar el túnel que se construyó allí, la plazoleta de la Caleñidad, y me parece formidable. O sea, Cali como que respira una nueva etapa, aunque sea en temas de infraestructura. Pero también es paradójico que me reuní con la Secretaria de Vivienda, con su equipo de vivienda, defendiendo a la gente de Písamos, que le están cobrando durante 16 años una vivienda que nunca le entregaron realmente en las condiciones que merecía, y uno encuentra unos funcionarios que no la sino de la financiación, del tema económico, cuando, y hablan del derecho cuando la vida es otra, cuando la gente requiere una vivienda digna, como dice la Constitución Nacional. Y paradójico también, y ayer se lo decía, que sea el Papa Francisco quien hable que el dinero no es la vida y que las obras del gobierno no se pueden regir por el dinero, sino que lo primero y fundamental es la vida y la calidad de vida de la gente. Yo creo que estamos en un buen momento para construir alternativas, para construir propuestas, que se dé el debate, que se dé la participación, que se permita la participación y que la gente se exprese. Yo creo que lo que está ocurriendo en Colombia, desde el punto social, jurídico, económico, es muy interesante, y lo importante es que cada día avancemos más en construir más democracia y más democracia y más democracia para la gente. Doctor, se habla de, y yo creo también, que lleguemos a una paz sólida con participación de estos actores en la vida política. Precisamente se trata de revivir la personería jurídica de la Unión Patriótica, no solo para resarcir el daño terrible que se le causó a este movimiento político, sino para que ellos puedan, en el contexto de esa personería, hacer política, llegar al Congreso, y desde luego hay historia, hechos históricos que nos demuestran que se puede obtener la participación de esos sectores, el caso de Lula, el caso de la presidenta actual del Brasil, de Paraguay, exguerrilleros Mojica, que han llegado al poder, Mojica, correcto. ¿Ve usted positivo ese proceso y cree usted que realmente podamos alcanzar un acuerdo de paz beneficioso para el país? Lo veo muy positivo, Rodolfo. Me parece que
es una decisión muy importante que tomó la guerrilla de las FARC, el gobierno nacional, de empezar a trabajar, crear unas mesas, hacer unos ejes temáticos y estar hoy trabajando en La Habana seriamente sobre los temas. Me parece que esa es la condición, es que la guerra no prospera, la guerra no nos genera ningún beneficio, al contrario, la guerra y la violencia nos generan daño a la humanidad, daño a la población colombiana, y hay que acabar con la guerra, hay que acabar con ese conflicto armado que se está presentando en Colombia, y hay que sentarse a dialogar. Históricamente se ha comprobado que es por la vía del diálogo cuando se resuelven los problemas entre los enemigos, y hay enemigos contradictorios allí, y eso tiene que derivar en muchas cosas: la participación política, la marcha patriótica, la unión patriótica, tiene que volver al escenario político, la guerrilla de la FARC tiene que dejar las armas y tiene que hacer participación política. Yo creo que ellos ya lo han entendido, porque como usted menciona, no solamente en el mundo hay ejercicio ya de gobiernos democráticos, de personas que vienen de la izquierda, de sectores guerrilleros, sino aquí mismo en Colombia. El tema de Gustavo Petro, es el alcalde de Bogotá, Antonio Navarro fue alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, han sido congresistas y vienen también de un proceso de paz que se hizo hace más de 20 años. Yo creo que ese es el camino, esa es la posibilidad, y hay que buscar que se fortalezca ese diálogo y que se llegue a hechos concretos, que se finalice ese proceso de paz, que permita la desmovilización de la guerrilla de la FARC, y eso va a ayudar a disminuir por lo menos el 20% de los homicidios en Colombia. Yo no creo que sea la paz, pero sí va a obligar a que tengamos que revisar también el presupuesto para las Fuerzas Armadas, que es grandísimo, y que ese presupuesto se pueda invertir en educación, en salud, en vivienda, o sea, la inversión social que la gente requiere, porque se disminuye la guerra, pues también se tiene que disminuir el presupuesto para la guerra y contra la violencia. Y permite que el Estado focalice su lucha no solamente contra la actividad guerrillera, sino contra las bandas criminales, contra la delincuencia común, contra el narcotráfico, o sea, que despeja el camino. Por eso creo que ese es un tema generoso que los colombianos tenemos que apoyar y no hacerle caso a tantos que vienen agitando la guerra y la guerra, porque la guerra para ellos es un negocio. Sí, doctor Rolando, antes de seguir, quería recordarles que en Bucaramanga hay un sitio y nos están viendo en este momento en Bucaramanga. Real Audio. Qué bueno. Mamamillo, allá donde preparan las mejores comidas santanderianas para su propietaria y comensales allá, la clientela. Un fraternal saludo desde aquí de Cali. Cabrito. Cabrito, chivo, todo. Queremos, doctor, decirle lo siguiente. Alguna vez, conversando con el doctor Angelino, yo le decía que no solo de paz vive el hambre. Sí. Se reía y se extrañaba. ¿Cree usted que el proceso de paz, en primer lugar, nos traiga un buen desarrollo, haya paz con justicia social, y finalmente queremos saber de ese gran político, ese gran humanista que es en la vida regional y nacional, el doctor Angelino? Se habla por ahí entre los mentideros que aspira a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali, y usted que es un importante adalid, un escudero leal, ¿qué nos puede decir con respecto a todas estas inquietudes? Con mucho gusto, Rodolfo. Decía Jaime Bate Mancayón y Carlos Pizarro León Gómez que la paz debe saber a leche, que la paz hay que ser salud, que la paz hay que ser vivienda, hay que transformarse en eso. El vallenato, o sea, la paz, decía él. El vallenato, sí, o sea, la paz tiene que ser una cosa tangible, no puede quedarse y no puede ser el beneficio para unos guerrilleros. O sea, la paz no es el beneficio para 4, 5, 20, 200, 300 guerrilleros. En eso no son taxis ni son entregarle unas tierras. No se trata de eso. La paz es un tema para todos los colombianos, tiene que traducirse, digamos, en reformas concretas. Y eso es un punto que la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional han tocado. El primer tema, el tema agrario, por ejemplo. Yo creo que eso tiene que traducir y en mejorar el tema de la restitución de tierras, como viene haciendo el gobierno nacional, y buscar efectivamente que haya justicia social. Yo creo que allí ese tema es muy importante y tiene que generar más beneficios. Lo decíamos ahora, la disminución de la violencia, del conflicto armado, los homicidios. Eso es un tema claro para la gente y eso se puede traducir el tema del proceso de paz. Tiene que traducirse también en que los presupuestos de la nación se inviertan en educación, en salud, en vivienda. O sea, que efectivamente el Estado mejore y mejore la condición de vida de todos los colombianos. Y quiero decirles que efectivamente este proceso hay que apoyarlo, ojalá lo saquemos adelante y ojalá sea rápido. Ya hoy está enmarcado en medio de la reelección política, eso va a ser, digamos, un conflicto, pero hay que superar ese tema y seguir adelante. El tema del vicepresidente Angelino, quiero comentarle lo primero, es que está muy bien de salud. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él en estos días. Noticia. Y ha mejorado su condición de salud.
está muy bien, digamos, cerebralmente, algunas molestias de tipo muscular, pero lo está resolviendo, y lo otro es que sigue con una agenda política. ¿Qué ha dicho el vicepresidente en torno a la agenda política? Que no va a ser candidato a la vicepresidencia de ningún candidato presidencial, que seguirá hasta el 7 de agosto del 2014 en la vicepresidencia, que si el presidente Santos no va a la reelección, él quedaría en libertad de jugar algún papel en el tema nacional. Pero si Santos va a la reelección, el doctor Angelino no se va a presentar en ningún momento y va a estar en las regiones. Muy de hecho, bien. Quisimos terminar nuestra vida política en las regiones, bueno. Aportar con el tema social y estaría en la ciudad de Cali o en Bogotá, prestando su nombre, facilitando su nombre para ser candidato en alguna de las dos. Digo que hay que tirar una moneda al aire para saber si Bogotá o Cali. Bueno, mi querido doctor, muy agradecido. Y queremos agradecerle al maestro Rafael Ávila, que nos da la oportunidad de hacer un tipo de periodismo diferente. Y a ustedes, querida teleaudiencia, los invitamos fraternalmente para el próximo sábado a escuchar Decisiones, periodismo independiente, investigativo y de opinión. Feliz fin de semana. Ave María, cada día, sí, señor, alguien.